Todos y a todas, hemos conseguido por primera vez en unas elecciones al Parlamento Europeo condicionar la campaña electoral. Lo hemos hecho a la hora de describir la realidad y la verdad. Y hemos planteado una realidad y una verdad que es la que está sufriendo la gente. Los 6 millones de parados y paradas, una parte muy importante, el 60% ha agotado todas las prestaciones, los 2 millones de familias que tienen todas las familias en paro, los desahucios, la gente que el poco trabajo que se crea es un trabajo semiesclavo, la juventud que tiene que salir del país. Y hemos dicho una verdad, y es que esa gente está padeciendo por un proyecto que fue diseñado, pactado en Bruselas por la socialdemocracia, el Partido Socialista en España y por el Partido Popular, y que lo que funciona en Europa es un bipartidismo menos uno, un bipartidismo, un consenso menos uno, porque ahí no está Izquierda Unida, nunca ha estado Izquierda Unida en ese proyecto, que está arrasando Europa en relación al empleo, 27 millones de parados y paradas. Y hemos condicionado la campaña porque hemos hecho una advertencia al inicio de la campaña. Lo que está ocurriendo en Europa, es decir, un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no solamente en la Comisión Europea, que es la que gobierna todo lo que es el austericidio de la Troika, no solamente gobiernan de los 26 comisarios 6 socialistas, gobiernan Alemania. Angela Merkel no ganó la mayoría absoluta y se podía haber configurado un gobierno de la izquierda entre Die Linke, el Partido Socialista y los Verdes. Los socialistas decidieron no participar en ese gobierno y están gobernando con Angela Merkel. Y nosotros anunciamos que la lógica es que intenten también en el ciclo electoral que terminará en las elecciones generales gobernar conjuntamente, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el bipartidismo ya no tiene capacidad de poder gobernar en la alternancia agarrándose de UPyD, agarrándose de Convergencia y Unión. No pueden. La lógica para defender su proyecto, que no es el proyecto de la mayoría social, no es el proyecto de los trabajadores y trabajadoras, es garantizarse ese gobierno bipartito. Y cuando lo dijimos, nos dijeron que no. Pero es que el domingo pasado, en los medios de comunicación de Aragón, nos desayunamos con la noticia de unas declaraciones del candidato Arias Cañete, Miguel Arias Cañete, diciendo que él no descartaba un gobierno Partido Popular, Partido Socialista, si España sí lo requiere. Pero es que al día siguiente Felipe González, en la televisión, vino a decir exactamente lo mismo, que si España lo necesita y lo requiere, hay que ir a un gobierno PP-PSOE. Y ese mismo día, por la tarde, el ministro de Interior, exactamente en las mismas declaraciones, vino a plantear que también él entendía, tanto a Felipe González como a Arias Cañete, en la posibilidad de configurar un gobierno conjunto de España entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y Elena Valenciano, que es la candidata de la gran decepción de la izquierda, de la gran decepción, porque efectivamente lo que los trabajadores y trabajadoras perciben en Europa es que una de las banderas de la izquierda, que siempre intentó desde un planteamiento reformista, que no fue nuestro, pero sí desde un planteamiento reformista, intentar evitar que el capitalismo adquiriera un rostro salvaje, depredador, como el que tiene ahora, renunciaron y pactaron. Y pactaron la desregulación económica, pactaron la desregulación financiera, pactaron instrumentos económicos en Europa que están asolando el empleo. Ese banco central, que es una cueva de especulación, una moneda sin control, sin espacio fiscal, que da pie a todo lo que son las grandes fortunas que escapan del control del fisco y pagan en paraísos fiscales. Digo que Elena Valenciano, la candidata de la gran decepción de la izquierda que ve como en Francia, que gobierna en solitario el Partido Socialista Francés, su presidente, su primer ministro, acaba de anunciar un recorte de 50.000 millones de euros, y la clase trabajadora ya ha planteado la convocatoria de una huelga general. Es la candidata de Manuel Valls, es la candidata de Felipe González. Dijo hace poco Valenciano que ella tenía, cuando era joven, 3 iconos, 3 héroes: Jesucristo, el Che Guevara y Felipe González.
Jesucristo no puede hablar. El Che tampoco. Pero Felipe González sí ha hablado. Y ha dicho que él entiende que no es descartable un gobierno entre PP y PSOE. Pero ¿por qué digo, hago esta introducción, compañeros y compañeras? Mirad, nosotros y nosotras estamos decididos en esta campaña electoral en confrontarnos, en derrotar a la Comisión Europea y al tinglado montado en Europa en contra de los trabajadores y trabajadoras. Este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dirigirnos a los trabajadores y trabajadoras para decir que su sufrimiento es responsable del Partido Popular y Partido Socialista que gobiernan Europa, que han planteado una orientación neoliberal que se lleva por delante los servicios públicos, el empleo, la calidad del empleo, que se lleva por delante el futuro de la gente joven, las pensiones, los salarios, se lleva por delante todo. Porque el núcleo del problema, compañeros y compañeras, es que pactaron desregular la economía. Eso significa que los estados no tendrían capacidad, no deberían de tener capacidad de intervenir en la economía. Y se pusieron a la tarea. Desde el Tratado de Maastricht, acordaros de Julián Guita, denunciando el Tratado de Maastricht, lo que se convertía Europa si se aprobaba ese tratado era la Europa de los mercaderes, no la Europa de los pueblos, hasta el último tratado, el Tratado de Lisboa y el Tratado de Estabilidad, lo pactaron juntos, todos juntos, pero con una idea central, y es desregular la economía y por tanto vaciar a los estados de capacidad de control. Y por lo tanto había que privatizar todo lo que los estados tenían de sectores estratégicos de producción. Acordaos en España. En España teníamos todo el paquete energético era público. En la siderurgia, el sector naval, una parte del sector financiero, la gestión del agua, el transporte, la telecomunicación, era público. Pero como se pusieron de acuerdo en la desregulación, dar un salto atrás y que los estados quedaran vacíos, sin capacidad de intervenir en la economía, empezaron a privatizar todo. Eso sí, asegurándose un puesto en los consejos de administración de los presidentes que privatizaron. Felipe González en un consejo de administración, Aznar en otro consejo de administración. Y por lo tanto han acabado con una idea central que nosotros tenemos que defender, al contrario de ellos, y es que el Estado ya no es una garantía de derechos. El Estado ya es un Estado quebrado, no es una garantía de derechos. Ni garantiza el empleo, ni garantiza los servicios públicos, ni garantiza la felicidad de la gente porque la economía ha conseguido someter a la política. Y por lo tanto, estamos ante un modelo, y lo decía el compañero, la propuesta que yo secundo, tenemos que ir a otro modelo de producción, un modelo de producción sostenible, pensado por y para la gente, para el empleo, sometiendo de nuevo a la economía. Es un modo de producción absolutamente especulativo, el que han pactado y el que han llevado adelante en España. Modelo de producción especulativo, depredador para el empleo, para el medio natural, y por lo tanto estamos ante un modelo que hay que darle la vuelta para conseguir afianzar un modelo de producción sostenible, poniendo todos los recursos al servicio del empleo, todos, rescatando todos los sectores estratégicos de producción que fueron privatizados. Hay que nacionalizar todo el paquete energético. Tiene que volver a ser público, no solamente en España, en el conjunto de la Unión Europea, para que tengamos un consorcio potente, potente, público, de la energía, para ayudar a la creación del empleo. Y por lo tanto estamos ante la necesidad de dar una respuesta ante un modelo productivo que es absolutamente especulativo y corrupto. Los últimos datos, los últimos, nos lo confirman. Fomento pagó 10.000 millones de sobrecostes en 6 años para hacer carreteras, puertos y trenes. Es la misma cantidad de los recortes anunciados en salud y educación. Alguien se los ha llevado, porque es consustancial con este modelo productivo, absolutamente insostenible y corrupto. El Instituto Geográfico Nacional acaba de hacer público que los 400 temblores de tierra producidos delante de Castellón, en el proyecto de gas Castor, ese proyecto que se intentaba en el mar hacer un gran depósito de gas, es la responsable de estos 400 temblores. Y las multinacionales de la energía no se quedan ahí, están intentando hacer el fracking, están intentando en el Parque Nacional de Doñana hacer un gran depósito de gas debajo, porque son insaciables, porque una economía que no tiene control es una economía que se termina, lógicamente, haciendo de ella, de la economía, al servicio de unos pocos. Y han conseguido el PP y PSOE que efectivamente los que manden en España sea el IBEX 35. Ahí están.
todas las empresas privatizadas en sus consejos de administración son los que realmente en estos momentos gobiernan España y no tienen ningún interés en que el crecimiento se traduzca en empleo. No lo tienen. Y por lo tanto, es verdad que hay un crecimiento, pero el crecimiento se lo lleva el IBEX 35, las grandes fortunas y la gran banca que ha multiplicado por 4 sus beneficios. Esta es la fotografía real. Y por eso ellos están tan obsesionados en intentar crear las condiciones para un gran gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque los dos están de acuerdo en esa idea. Los dos. No solamente los dos. El IBEX 35 está empujando mucho en ese plan de ese gobierno bipartito. La Casa Real, sin duda. El grupo Prisa, sobre todo Cerdián, está a tope en esa operación. Y nosotros y nosotras vamos a hacer un gran esfuerzo para construir otra gran coalición, la coalición con la gente, con el poder de la gente, con los millones de trabajadores y trabajadoras, que entre otras cosas tienen que volver a tener la responsabilidad de salvar un país. Nuestro país está en quiebra como proyecto de convivencia. Un país que se le dice que va a tener un 25% en los próximos años de paro y que no hay solución, es un país que no tiene futuro. Y nos va a corresponder a nosotros y a nosotras tener que levantar de nuevo ese proyecto de país, un proyecto de país con otra economía, con una economía al servicio del interés general de la gente. Y por eso, mirad, no saben lo que hacer. Ahora mismo estamos en el debate de la realidad, de la verdad. Nosotros estamos indicando que ellos, los dos, son responsables en la Comisión Europea. Los dos han adoptado el Tratado de Estabilidad. Los dos nos han reformado la Constitución del artículo 135. Y ahora se inventan una historia que es la moción de censura de Extremadura. Mirad, los dos han estado en campaña en Extremadura, porque en la moción, en el debate del Estado de la Comunidad, siempre corresponde al mes de junio. Pero el Partido Popular y su gobierno lo ha adelantado a mayo, para convertirlo en un acto electoral. Y el Partido Socialista ha presentado una moción que es un papel, un folio, sin programa. Sin programa, a sabiendas que no tiene mayoría de escaños porque tiene que contar con dos grupos parlamentarios más. Y lo presenta para intentar hacer ver que Izquierda Unida no quiere derrotar a la derecha. Y nosotros decimos con claridad que sí queremos derrotar a la derecha. Y sí queremos quitar al gobierno del Partido Popular. Pero las cosas hay que hacerlas bien. En Andalucía tardamos mes y medio de negociación con el Partido Socialista para ponernos de acuerdo en torno a un programa, mes y medio. Y en Extremadura se piensa alguien que se presenta un papel, moción de censura, sin programa y ya está, y estamos obligados a votar. No, eso no funciona así. En la técnica parlamentaria, cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente para que una moción de censura prospere, puede hacer uso de la moción de censura para desgastar al gobierno. Es una técnica parlamentaria y muy legítima. Pero si quiere realmente quitar al Partido Popular, tiene que sentarse con Izquierda Unida, con el otro grupo parlamentario, pactar un programa y entonces sí presentarse con una candidatura alternativa. Pero no hay voluntad. Y por lo tanto nosotros no nos vamos a dejar enredar por esta historia. Nosotros vamos a seguir en lo nuestro, trabajando porque efectivamente haya una alternativa real para el conjunto de Europa, que se consiga poner la economía al servicio del empleo, de la cohesión social y territorial. Decía un banco público, acabar con el banco de la especulación, una moneda controlada con un tesoro público que se pueda devaluar para controlar la inflación y, por lo tanto, acabar con el principio de la desregulación para, al revés, intervenir la economía desde la política, desde las instituciones, que se pueda planificar la economía al servicio del interés general y con una inyección muy potente, 3% del Producto Interior Bruto para planes de empleo, que después tienen que aterrizar en vuestra comarca, en todas las comarcas, en las regiones, que tiene que aterrizar con la participación de los agentes sociales. Por lo tanto, compañeros y compañeras, este es el reto que tenemos por delante. Un reto muy importante, un reto que lo queremos hacer desde una candidatura que es el fiel reflejo de la lucha, de las luchas que hemos mantenido durante estos años, en las huelgas generales, en las ocupaciones de plazas y calles, en las manifestaciones, en las mareas, para que efectivamente todo lo que ha sido la movilización
la movilización de resistencia frente a la Troika se convierta el 25 de mayo en una jornada de lucha, pero definitiva. Esta sí que puede hacer cambiar las cosas. Es así que puede decir a la Comisión Europea, vete de aquí, Troika, vete de aquí, no te queremos en Europa, queremos otro proyecto para los europeos y europeos. Ayer nos hubiese gustado hablar en Alicante de la memoria histórica. Sabéis que en Alicante fue el último lugar de resistencia de la Segunda República. En este proyecto que se llama Unión Europea se debía haber construido desde el punto de vista de la base antifascista y antinazi. Hoy, desgraciadamente, en Europa ya es una realidad que los nazis, los fascistas, ya están en la mayoría de los parlamentos europeos. Y se anuncia una presencia importante, si no lo remediamos, en el próximo Parlamento Europeo. Nosotros tenemos una obligación, la izquierda plural, la izquierda unida. Y es decir con claridad que el único Estado de la Unión Europea que todavía tiene enterrados a héroes y heroínas desconocidos en cunetas sin identificar es España. El único Estado. Por tanto, compañeros y compañeras, nosotros vamos a reclamar algo elemental. Y es que el Estado, de una vez por todas, asuma la creación de una comisión de la verdad, justicia y reparación, ningún crimen sin juzgar, una reparación a todos nuestros héroes y heroínas. El simbólico ayer era Miguel Hernández, de Alicante, muerto en una cárcel de Alicante, que los tribunales españoles no permiten su anulación del juicio, como tantos luchadores en España, hombres y mujeres, los familiares estamos reclamando que se anulen todos los juicios de la indignidad, y la Administración de Justicia Española no lo permite. Por eso queremos tener un proyecto europeo que resuelva también la indignidad de que tengamos todavía gente, nuestros héroes, nuestras heroínas, sin identificar en las cunetas y el reconocimiento público de lo que significó el heroísmo de la batalla en España por las libertades de la gente que dio su vida por una democracia y por las libertades. Y por lo tanto, queremos hacer esa llamada de atención también en todos los actos electorales. Sin ellos, este acto no se hubiese podido producir. Porque la democracia no la trajo el PP. La democracia la trajo el mundo del trabajo y de la cultura, la izquierda de verdad, la izquierda luchadora desde el 39 hasta el 77, y sin ese ejemplo, sin esa lucha, hubiese sido imposible alcanzar la libertad y la democracia. Y por eso, nosotros tenemos un compromiso con ellos y con ellas, y vamos a seguir exigiendo en el concierto de la Unión Europea, en el concierto de Europa, que efectivamente seamos capaces de tener ya este asunto resuelto. Hoy la realidad es que se impone la necesidad de esa resistencia. Yo apelo a que todos y todas os convirtáis en candidatos y candidatas. Ya sabéis el trato que estamos teniendo por parte de las empresas de comunicación, un apagón informativo, pero no vamos a llorar como las plañideras, no. Vamos a desplegar por toda España muchas iniciativas para que la gente nos escuche, nos oiga y para derrotarles. Y ya les esperaremos en el ciclo electoral. Después vendrán las autonómicas, municipales y generales. Y ahí, si Izquierda Unida determina lo que puede determinar, que es la intención del gobierno próximo a nivel del Estado español, ahí lo que haremos es una ley, una acción legislativa que ponga fin a este atropello de la pluralidad política, de la verdad, de las empresas de comunicación. Las empresas de comunicación tienen que estar al servicio de la verdad y de la pluralidad. Y por lo tanto, el espacio radioeléctrico, televisión, radio y el espacio escrito tienen que estar al servicio de la pluralidad y la verdad. Y no se pueden ocultar ni posiciones políticas, ni posiciones culturales, ni cualquier posición de la pluralidad del Estado español. Y ahí les vamos a esperar. Pero mientras tanto, compañeros y compañeras, tenéis que ser los dinamizadores, los activistas, los candidatos de Izquierda Unida. Yo quiero terminar, no sin antes, primero agradeceros vuestra asistencia, agradecer a Izquierda Unida de la comarca, a Edi, nuestro coordinador regional. Estáis haciendo un trabajo formidable, sois lo mejor, los candidatos sin vosotros no seríamos nada, absolutamente nada.
Hay una gran movilización de Izquierda Unida en todo el Estado español. Yo, comparativamente entre esta campaña electoral y las anteriores, veo que estamos en campaña de municipales. Para nosotros las municipales es, digamos, el momento de máxima movilización de Izquierda Unida. Y yo creo que, por lo tanto, podemos terminar ya con un buen trabajo de cara al 25 de mayo. Por lo tanto, compañeros y compañeras, ánimo, vamos a derrotarles en las urnas, vamos a derrotar a la Comisión Europea, vamos a derrotar al Partido Popular y al Partido Socialista. ¡Salud!